Adivina que adivino, no es yeso y no es escayola, es un polvo blanquecino, se usa sin protección y da un resultado divino. Y hasta la puedes pintar, madre mía, yo alucino. Voy a hacer una excepción por ser tú y te lo voy a decir, es la resina acrílica. Adelante con el vídeo. Se trata de una de las resinas sintéticas más desconocidas de color opaco que se utilizan para modelar. De hecho, hablamos ya hace siglos de este tipo de resinas en un vídeo que ya es una reliquia histórica que se encuentra ahí. En él hablábamos de los distintos tipos de resinas sintéticas. Lo tienes ahí y en la descripción, ¿eh? Pero, ¿qué es exactamente? También conocida como yeso sintético, se trata de una resina en polvo del grupo de las termoplásticas que se prepara con agua. ¿Habéis visto? De hecho, su apariencia es como el yeso o la escayola, pero mucho más resistente. El motivo deriva del ácido acrílico, un importante pigmento aglutinante, por eso también se llama resina de polivinilo. Interesante, ¿verdad? Pero ¿para qué se utiliza? Veamos. Realmente, son la base de pinturas protectoras de la humedad y la temperatura. Su variedad autopolimerizante se utiliza para prótesis y para reparar dientes. Pero nosotros nos vamos a centrar en la más artística y que se utiliza con moldes. Esta resina tiene todas estas ventajas. Es biodegradable dado su altísimo contenido en componentes naturales y biodegradables como el yeso, pero más resistente que el yeso y la escayola a la intemperie. No desprende compuestos orgánicos volátiles, por lo que se puede utilizar sin mascarilla. Perfecta para el modelado de estatuas y otro tipo de figuras en moldes de silicona, pasta de silicona y otros materiales como la plastilina. Además, se puede pintar con pinturas acrílicas al agua y otras pinturas sintéticas. Y es muy fácil de usar, como verás a continuación. En cuanto a los inconvenientes, si vas buscando una transparente, esta no es transparente. Es menos resistente que la resina epoxi y la de poliuretano. Se deteriora más rápidamente en zonas en contacto directo con el agua, ya que se fragua con el agua. Tarda más tiempo en secar por completo, aunque fragua a los 40 minutos, siempre dependiendo del tamaño de la pieza, no suele estar completamente seca hasta que hayan pasado 48 horas. Siempre comprobar su humedad. Pero basta ya de teorías, que esta información la tenéis completa en el enlace de abajo que os va a llevar a la resina epoxi en un artículo completo sobre la resina acrílica. Así que adelante con la demostración. Pues vamos a fabricar unas piezas en moldes circulares que se pueden convertir en colgantes, camafeos, broches, etc. La imaginación al poder. La lista de materiales la dejo en la descripción para que así vayamos raudos y veloces con la explicación. Hablemos de los moldes. Esta resina se puede utilizar en moldes de silicona líquida o caucho líquido, pero también de pasta de silicona y plastilina. Nosotros utilizaremos un molde de pasta de silicona y otro de plastilina para que veamos la diferencia. Sí, plastilina. Hasta ahora no la habíamos utilizado. Cuidado, porque en esta ocasión la plastilina y la pasta de silicona son del mismo color amarillo o casi igual. Tengo pendiente de crear un vídeo de una ampliación del vídeo donde hablaba de 5 tipos de moldes. Mira ahí. En este próximo vídeo hablaré de mis experimentos con otros moldes, pero no quiero desviar la atención de este vídeo, así que vamos al molde de la pasta de silicona. Esta pasta de dos componentes la utilizo mucho, ya que me encanta por sus buenos detalles y lo fácil y rápido que es de usar. Solo tienes que mezclar bien y a partes iguales la parte A y B, y cuando ya lo tienes, aplanas la mezcla al máximo y colocas el contenedor que va a servir de base de molde. Yo lo he hecho con el tapón de una garrafa de agua, así que lo podéis hacer con muchas cosas. Antes de que se secara, coloco unas hojas de árbol y unos frutos de zarzamora y que aplasto lo suficiente como para que se marquen en la pasta. También tengo cuidado de subir los bordes de la pasta bien, dejando secar ahora a una temperatura ambiente de 25 grados. Lo dejo durante unos 15 o 20 minutos. Ahora vamos con la plastilina. Pues lo mismo he hecho con la plastilina, mira el proceso.
Eso sí, he tenido mucho cuidado de que los bordes quedaran bien. Por cierto, no puedo resistirme a contaros que hice una prueba con plastilina y con resina epoxi, no te lo pierdas. Pero no resultó. La resina queda totalmente adherida. La mezcla. Decir que con el nombre de resina acrílica vais a encontrar dos. Una que está compuesta de una parte de resina en polvo y otra parte líquida lechosa. Y otra compuesta solamente por una parte en polvo. A esta parte en polvo hay que añadir simplemente agua. Nosotros vamos a utilizar la segunda, la más sencilla. También conviene aclarar que se le puede añadir colorante líquido a la mezcla para teñirla. Y también para aumentar algo la dureza se le puede añadir algún tipo de carga, como aluminio en polvo. Pero nosotros no lo hemos utilizado en esta ocasión. Solo he tenido en cuenta hacer la mezcla en la proporción correcta. Recordad que se deben hacer por peso y no por volumen. Por norma general es cada 1200 gramos de polvo hay que añadirle 100 gramos de agua. Si bien he utilizado para medir las proporciones la tecnología más sofisticada en herramientas de precisión, el ojímetro. Realmente he añadido en un vaso la cantidad de polvo que he creído necesario y luego he ido añadiendo agua hasta conseguir una textura cremosa pero líquida. No debe de quedar demasiado densa para que quede bien y pueda penetrar en todos los recovecos del molde. Los que hayáis trabajado con escayola me entenderéis. Pues bien, con la mezcla ya bien mezclada y sin grumos, la vierto en el molde. Ahora vamos con el tema de las burbujas. A diferencia de las otras resinas como la epoxi, la de poliéster, la de poliuretano y la UV, no hay ese problema. Al tener por base al agua pura y cristalina, las burbujas suben más fácilmente a la superficie. No obstante, hacer un pequeño movimiento al principio, cuando todavía está líquida la mezcla, viene muy bien para prevenirlas y para eliminar alguna que haya podido quedar rezagada en los recovecos del molde. El tiempo de trabajo y de secado. A los 15 o 20 minutos la resina comienza a fraguar, por lo que conviene no tocar la resina a partir de ese momento. El tiempo de secado completo se alcanza cuando la resina ha perdido toda la humedad. Y dicho tiempo depende del tamaño de la pieza. Cuanto más grande, más tardará en secar. A una temperatura ambiente de unos 25 grados, una pieza de unos 100 gramos tardará en secar unas 48 o 72 horas. Siempre comprueba la humedad. Ahora el desmoldado. Realmente se puede desmoldar aunque todavía la pieza esté algo húmeda y seguir con su proceso de secado un par de días más. Es un proceso que no tiene la más mínima complicación en los moldes que hemos hecho. Hay que utilizarlo con más cuidado en el molde de plastilina si quieres volverlo a utilizar. Aunque por lo general estos moldes de plastilina solo se utilizan una vez porque se deforman fácilmente. Pintar la pieza. Antes de pintar la pieza con pintura acrílica, algunos aplican un barniz que la impermeabiliza. Yo, en esta ocasión, no lo he hecho así. He diluido la pintura acrílica con agua hasta alcanzar un tono bastante claro. Y de ahí he ido subiendo de tono en algunas zonas donde he querido que se noten más las sombras. Pero en realidad puedes pintarlo como quieras. Según sea la pieza, le puedes dar al final, como yo he hecho en este caso, unos reflejos metálicos con el pincel bastante lavado o descargado. Ten en cuenta que la pintura humedece algo la pieza y que deberás de secar bien antes de aplicar un barniz protector. A mí me ha gustado este acabado mate. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas aprendido muchas cosas sobre la resina acrílica y espero que se te ocurran muchas más ideas que a mí. Que yo ya sé que sois muy creativos, mucho más que yo. Y si la inspiración no os viene, solo os tenéis que pasar por mis redes sociales, todas con el nombre Arteclar, para que echéis un vistazo a lo que voy haciendo y así venga la inspiración divina. Por último, recordarte que tienes más información sobre la resina acrílica en la página laresinaepoxi.com, que lo tienes aquí en la descripción. En dicha página también tienes a tu disposición la mayoría de los materiales que yo utilizo. Si te ha gustado la información de este vídeo y la crees útil, solo tienes que darme un like, suscribirte, darle a la campanita y compartir este vídeo con todos los artistas como tú. Y ahora, venga esas rimas para recordar la lección. Hay una resina, amigos, usada sin protección, en polvo fino muy blanco,
que arma la revolución. Es más durita que el yeso y la escayola, mi amor. Y se usa en muchas piezas de interior y de exterior. Solo tienes que mezclar con agua simple y pasión y verter en esos moldes de silicona, mi amor. El resultado es divino, pintado con devoción, con acrílicos y óleos. ¡Viva nuestra inspiración! Este bigotín me está gustando mucho. Creo que me voy a dejar así unos mostachos. Verás, verás. ¡Ay, ay, ay, ay!